Querido hermano en Cristo y María, bienvenido a este nuevo video en el cual compartiremos el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. Antes de comenzar a escuchar la palabra de Dios, si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y a darle me gusta al video. Nos encomendamos especialmente a sus oraciones para que el Señor bendiga esta misión que estamos realizando a través del canal. Para comenzar a leer la palabra de Dios, nos ponemos en presencia del Señor diciendo: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y abra nuestro corazón a la gracia de Dios y recibir el mensaje que Él quiere darnos para nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa, ven. Ven, Espíritu Santo, abrir nuestra mente y nuestro corazón a nuestro Padre Dios, a lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra. Quita de nosotros todo lo que está mal, todo lo que nos aleja de Dios. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Por aquellos días, aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: Convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: Tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo:
Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí? Jesús le respondió: Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.